Benvinguts i benvingudes a Generant Consciència, el podcast dels Premis Sones, on repassem tots els premiats d'aquesta 28a edició. Avui parlem amb una de les veus de referència en quant a conscienciació sobre la crisi climàtica. Actualment compta amb més de 24.000 seguidors a través de les seves xarxes socials, a través de les quals divulga sobre la salut de la humanitat. Parlem de Fernando Vallaredes, doctor en Biologia, investigador del CSIC i professor a la Universitat Rei Juan Carlos, qui rep el Premi Ones Maraterra per combatir, per combinar a la perfecció el coneixement científic, la divulgació i l'activisme ambiental, utilitzant un llenguatge per a tot el món. Buenos días, Fernando y muchísimas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Como estábamos diciendo, hoy hablamos sobre divulgación, pondremos aquí el foco. Pese a tener una carrera que he repasado un poco ampliamente galardonada y reconocida en el ámbito académico, decides también dar un paso a lo que se conoce como esta comunicación más divulgativa, más al uh -huh. de todos eh, sobre el futuro de la humanidad. ¿Por qué decides uh -huh. abrirte también a estos canales? Una combinación de factores, la verdad, eh, me llevó a, a incrementar esa, esa actividad en la comunicación y la divulgación. Por un lado, llevar 30 años publicando en el ámbito más científico y técnico artículos que mostraban, pues, el trabajo de nuestro grupo, viendo, midiendo, de, en fin, determinando la, el impacto de la actividad humana en los ecosistemas, llega un momento que, que tienes tanta evidencia que dices: esto hay que contarlo a más gente. Esto no solo es una cuestión científica y de especialistas. Esto es algo que compete a la sociedad. Luego se dieron circunstancias también un poco personales. Eh, las personas con las que tuve ocasión de, de, de entrar en contacto en el 2018, 2019, que, que me fueron animando pues, a dar una charla TED o a participar en algunas eh, jornadas de, de trabajo y de pensar sobre cómo comunicar la crisis ambiental, me fueron llevando a. ...a darle más peso a esto... ¿no? ...y luego circunstancias incluso muy muy personales... ...pasé una enfermedad muy grave... ...luego pasamos como humanidad una enfermedad muy grave... ...como es la pandemia de la COVID-19... ...y todo eso me fue reforzando la, la, la necesidad de conectar... ...y explicar para mí, para los demás y para todos... ...y compartir esa conexión que hay... ...entre la salud de las personas y la salud del medio ambiente... ...no se puede entender lo uno sin lo otro y haberlo sufrido en primera persona, eh, luego haberlo visto y presenciado como lo hemos sufrido como humanidad y después de 30 años de acumular evidencia científica me sentía con fuerzas y con motivación y con y con mucho digamos con mucho equipaje eh, científico y emocional para, para entrar en esta en, en esta nueva fase vital y profesional de la, de la comunicación y de y del engancharse eh, al asesorar a los políticos y el participar mm, desde debates muy ciudadanos hasta asesorías a grupos y, y entidades más, más técnicas o, o de más músculo inversor. ¿no? Ahora parece que el cambio climático y todo esto que comentas sí que está bastante en el centro del debate público, pero no sé, desde, desde la comunidad científica, desde, desde la aportación que, que puedes ofrecer. Uh, ¿Cómo calificas este debate? ¿De, ¿De qué calidad es este debate que se está generando sobre el cambio climático? Y no sé si quizá llegamos un poco tarde a ciertas eh, discusiones, a ciertos debates, a ciertos discursos. Bueno, yo, yo, a mí me gusta mucho rascar los refranes y los dichos eh, populares, ¿no? Y nunca es tarde si la dicha es buena. Quiere decirse que si, si abordamos la crisis climática tarde, siempre será mejor que no abordarla. En la fase en la que estamos en el, en el debate, para mí es, se está alargando mucho la, la fase infantil, la fase inocente y, y, y muy poco productiva. Estamos, llevamos demasiado tiempo ahí y a la sociedad española le cuesta madurar. Las encuestas revelan que cada vez más españoles y españolas están sensibilizados con el cambio climático, lo cual es bueno. También las encuestas revelan que mayor porcentaje de esas personas sensibilizadas y preocupadas por el cambio climático están dispuestas a hacer algo, a cambiar algo importante en sus vidas para contribuir a mejorar la situación ambiental y climática en particular, pero todavía todo eso no se traduce tanto en acciones ciudadanas decididas como en acciones políticas decididas por eso, digo que seguimos extendiendo demasiado la fase infantil, en la cual, pues, un poco nos peleamos, pues tú opinas así, yo opino así, el otro no sé qué. los negacionistas se reinventan, les damos margen a los retardistas, estos nuevos negacionistas, que lo que hacen es decir, como ya no puede negar la evidencia, que en el fondo el cambio climático no es tan urgente, y entonces lo retardan. en fin, estamos dejando que el, 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 el debate se mantenga en esa fase necesaria, inicial, eh, demasiado tiempo. Tenemos que pasar a la fase 2 o la fase 3 o como la queramos definir, a una fase más realmente proactiva. ¿no? Eh, por eso algunos científicos estamos dando pasos, tanto en la, en la comunicación como en el activismo, para mm, encarnar en primera persona ese necesario paso que tiene que dar la humanidad, la sociedad en general, la sociedad a nivel más local, más regional. Eh, eh, para afrontar, por un lado, la adaptación al cambio climático, esa parte que está ya aquí, y, por otro lado, la mitigación en el medio y largo plazo para que el cambio climático y la degradación ambiental en general eh, no, no avance al ritmo al que, al que vamos. Así que estamos bien orientados, somos una masa crítica de gente amplia preocupada por estos temas, pero ahora tenemos que madurar y tenemos que enfrentar la cruda realidad y, y, y hacer y actuar en consecuencia. Has mencionado a los negacionistas, ¿no? Esta masa que, como si bien va ganando peso la, la conciencia entre la ciudadanía, también hay un sector de la población que a lo mejor no son tantos, pero hace muchísimo ruido que siguen negando los estragos que genera el cambio climático en, en el planeta y, en definitiva, en la humanidad. No sé si esta maduración de la que hablas eh, se debe exigir una responsabilidad, no sé si es un ejercicio político que se debe exigir de dar un paso más allá y de tomarnos este problema en serio y de callar esas voces que intentan frenar todo el, el discurso que habéis generado desde la comunidad científica. Claro, hay una, una cierta discrepancia o duda de cómo afrontar realmente el tema de la, del negacionismo. Por un lado, lo, lo que has mencionado de la falta de responsabilidad. Pensemos que estamos viendo todavía hoy en el escenario nacional y en el escenario autonómico representantes políticos. Que ostentan, por tanto, una gran responsabilidad porque han sido elegidos por el pueblo, que en sede parlamentaria niegan el cambio climático. Esto lo hemos visto ya repetidas veces, ¿no? Eh, y esto es un fraude, eh, un fraude tremendo que no deberíamos permitir. Personalmente he, he empujado eh, la idea de que esto se tipifique como un delito y que las personas representadas eh, políticamente que, hagan, que incurran en este tipo de irresponsabilidad, de negar el cambio climático en sede parlamentaria, otra cosa es que lo hagan en su casa. ¿no? pero son representantes políticos y en sede en una sede oficial, eh, tienen que proteger a los ciudadanos y la evidencia científica que ellos mismos conocen, porque es un ejercicio de cinismo y de egoísmo. Pues ellos mismos conocen, por supuesto, los políticos hoy en día todos están muy bien asesorados y saben perfectamente la evidencia científica sobre el cambio climático y sobre, ahora estamos hablando sobre los, los problemas de la sequía, la irresponsabilidad con el regadío, tantos, tantas cuestiones. Esto tiene que tipificarse como delito creo que es un progreso que tenemos que hacer y, y pongo ejemplos no porque cuando se me dice en las redes sociales o en un debate se me dice no pero es que esto afrenta a la libertad de expresión vamos a ver la sociedad en su conjunto ha puesto líneas rojas a la libertad de expresión y no me refiero a la cuestión de mmm, insultar a la monarquía que puede ser más o menos Polémico. Me refiero a que hay una línea roja tácita, asumida y aceptada por todo el mundo, como es, por ejemplo, eh, frivolizar con la pederastia o con el nazismo. Tenemos que ser igual de intolerantes con la frivolización del cambio climático y la degradación ambiental, porque hay millones de personas que están muriendo por ello. Así que eso significaría esa madurez que estoy incitando a que aceleremos. Eh, el tipificar como delito, directamente como delito, que los representantes políticos eh, no digan que el cambio climático es un bulo de las izquierdas, eso es un absurdo tremendo, eh, eso es pretender que 100.000 científicos de todo el mundo sean todos de izquierdas, es una, es, es una infantilización de un, de un debate que no debemos permitir, pero es que además tiene que tener consecuencias penales y de luego funcionales. Esos, esos representantes políticos tienen que, tener, eh, tienen que sentir una en fin, una repercusión de sus, de sus palabras de sus actos eh, en forma de que queden inhabilitados para la función pública no, no pueden tomar función pública personas tan irresponsables que ponen en riesgo la seguridad de las personas que le han votado. ¿no? esto tenemos que instrumentar medidas y esto tiene un valor ejemplificador ¿no? lo, lo pongo como, como un caso particular pero esto tendría un fuerte calado ¿no? como diciendo bromas las justas. Porque en las redes sociales, a veces en el debate eh, más, más ciudadano, más popular, se incurren en muchas bromas. En, tal. Y estamos viendo que, por ejemplo, con el feminismo hay cosas que eran graciosas hace 20 años, chistes machistas, que hoy en día son inaceptables. Pues tenemos que dar pasos en la misma línea con materia ambiental y con materia climática. Y un buen ejemplo sería eh, poner líneas rojas que no se puedan eh, transgredir por, lo, por nuestros representantes políticos. Hemos abordado estos uh, discursos uh, contrarios, estos discursos prácticamente de, de odio, como detallabas ahora, pero en este último tiempo también, uh, en, en el otro lado, en la gente que se, que se toma en serio y, y se preocupa por uh, los cambios que estamos viviendo, han comenzado a salir términos como pueden ser, por ejemplo, incluso la ecoansiedad. Parece que el. Las noticias o las, los inputs que nos llegan desde la comunidad científica, desde los responsables, son tan catastrofistas que no hay solución. No sé cómo se puede combatir este catastrofismo o si no hay solución y debe, tenemos que asumir el catastrofismo para poner algún remedio. Realmente hay que mantener en paralelo dos, dos líneas de actuación en este sentido. O sea, por un lado, hay que abordar de forma explícita la ecoansiedad. En general, todos los trastornos mentales que van desde el estrés hasta la depresión, con todo un gradiente dependiendo de cada persona y las circunstancias de la persona y las personas, eh, por un lado hay que eh, hacer más explícito este, esta problemática psicológica y mental y emocional de muchas personas, incluyéndonos a muchos de nosotros que en un momento nos vemos abrumados por la evidencia de, de, de malas perspectivas. Eh, pero por otro lado, también tenemos que, 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 que afrontar esa, esa realidad. Y a la hora de contar, por ejemplo, los científicos eh, resultados, a la hora de que los responsables políticos o los responsables de un gran grupo empresarial mmm, elaboren un cierto discurso o expliquen una cierta estrategia, tienen también que ser sensibles a esas posibles... Eh, respuestas no deseables, no deseadas, no buscadas, ¿no? De, de un agobio emocional, de una ansiedad, de un, de un estrés. Y por tanto, siempre hay que acompañar los mensajes de un cierto optimismo, de, de, de a, abrir a alternativas. ¿no? no puedes generar preocupación sin abrir una posible eh, salida y canalización de esa preocupación o de ese enfado o de esa emoción que puede ser bastante negativa. O sea, por un lado es... Entender, aceptar y tratar con cuidado, con cariño, con apoyo, esa, esa sensibilidad que en muchas personas llega al bloqueo y a cosas más tremendas, porque ya se están dando eh, estadísticas trágicas de suicidio, sobre todo en los jóvenes, en parte, no solo, pero en parte debido a la, a la, a la tragedia ambiental y climática. O sea, que eh, ejercitar esa sensibilidad. Pero por otro lado, a la hora de comunicar pues, que no hay agua, que, no, que el calor nos lleva a tal y cual escenario, eh, comunicar alternativas, comunicar herramientas para lidiar con ello, para adaptarnos a ello, cómo mitigar, cómo ser parte de una cierta transición más o menos abrupta, más o menos dolorosa, más o menos difícil hacia una nueva sociedad, una, una nueva civilización que personalmente creo que es posible y que muchos científicos podemos dibujar, ¿eh? porque estamos en los límites del conocimiento, pero podemos de alguna manera extrapolar con lo que sabemos para abrir ese, esa necesaria ventana de de esperanza para todos no y canalizar nuestras emociones en un sentido algo más, más positivo que nos ayude a, a formar parte del cambio y no a sufrir solamente las consecuencias de lo que ya está ocurriendo. Gustaría extenderme más, pero no tenemos mucho más tiempo y suelo acabar estas entrevistas eh, hablando de futuro. Pero encontrando en tu página web una cita que me ha gustado mucho y me gustaría destacar que es el futuro del planeta está pasando. Así que en vez de hacerlo hablando de, de futuro, quizá hoy le hagamos hablando de presente. No sé cómo define este momento como de determinante. Es este momento que estamos viviendo uh, para la humanidad y para el futuro de nuestro planeta. Es un momento sumamente importante y lo podemos ver. Como un desafío colosal, y por tanto que nos tiemblen las piernas y nos sintamos pequeñitos ante el gran desafío, o podemos venirnos un poco arriba, apoyándonos quizá unos en otros, y a por, a aprovechar esta gran oportunidad histórica, no sólo de hacer frente al cambio climático, sino de aprovechar esa oportunidad eh, para cambiar el modelo social y, y hablar de cuestiones que están muy en, eh, en segundo plano, como es la prosperidad, la felicidad y la salud, en lugar de la ganancia y, y el crecimiento económico. Valladares, con esto vamos a acabar. Muchísimas gracias por asistir de manera telemática aquí a la Radio Ciutat de Tarragona en las entrevistas de los Premios Onas. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. I gràcies a tots per escoltar. Ens veiem la setmana que ve amb un altre premiat d'aquesta 28a edició dels Premis Onas de Mare Terra Mediterrània.